es que el hecho de comparar a las pobres víctimas de París con los bombardeos al nido de terroristas en Raqqa, al centro neurálgico operativo, ¿a ti te parece que eso es de recibo? Me parece que va siendo hora, y sobre todo en este programa en concreto, que llevamos ya más de una hora tratando el tema, de valorar el tema con el rigor y con la información que se merece. Las cosas no surgen, Andrea, porque sí, y no son un grupo de terroristas porque sí, y no es un Estado Islámico. Aquí hay que empezar a exigirle a tu gobierno, a tu partido político, que nos diga cuál ha sido la relación de España ayudando a Estados Unidos para financiar a organizaciones como Al-Nursa, que salieron de Al-Qaeda. Porque Al-Nursa ha sido el núcleo terrorista financiado, entre otras cosas, por Estados Unidos. Si me dejas hablar, llevo una hora calladita. Llevo una hora calladita. Demuestra que eres demócrata y escucha, porque a lo mejor te enteras de algunas cosas que creo que desconoces. Y me parece grave, aguanta y luego me respondes. Al-Nursa ha estado financiado y colaborando. Bueno, si me dejáis hablar, llevo una hora en estricto y riguroso silencio. Y hay que hablar de lo que hay que hablar. España ha estado colaborando con venta de armas y comprando, supuestamente, y de esto nos tendrán que dar explicaciones en el gobierno, porque el ministro Morenés, siendo ministro, todavía reconoce haber vendido armas, entre ellas bombas de racimo que están prohibidas, que nos expliquen si esas armas han estado dadas a gobiernos como el de Arabia Saudí, qué relación ha habido del gobierno de España financiando y facilitando armamento que ha ido a parar a manos de ISIS, y de gobiernos que en otros sentidos, y de esto ya estaba hablando en el G20 el otro día Putin, y vosotros no estáis queriendo hacer referencia a esto. Ha habido colaboraciones de gobiernos europeos con el armamento de estos grupos terroristas. Que nos explique el gobierno español por qué no exige la trazabilidad del petróleo que se está comprando en España, porque parece ser, y todo apunta, a que está comprando y negociando con petróleo que viene de ISIS, de Daesh, ¿vale? Entonces, no, las pruebas, y te miras todos los informes porque están ahí. En el G20 Putin ha presentado estas pruebas, no yo, Putin, un presidente ruso. Pero tienes la documentación. Sí, lo tienes porque te lo estoy dando. El presidente de Rusia ha denunciado hace dos días en el G20 la colaboración de gobiernos europeos, y está ya demostrado que Estados Unidos ha estado financiando a Nursa, ha estado financiando células terroristas porque querían combatir el gobierno de Al-Assad. Y ahora yo os pregunto, información del Ministerio de España, porque esto que os estoy diciendo también lo dicen coroneles como el coronel Baños, y hay que hablar claramente de lo que está pasando aquí. Lo primero de todo, no a la guerra. El discurso que se está dando es el mismo que dio Bush después de los ataques del 11S, y por esa gracia nosotros tuvimos aquí un atentado el 11M, por responder con más violencia. Os lo recuerdo, aquí se ha luchado contra ETA, aquí se ha luchado contra ETA, aquí se ha luchado contra ETA y no se ha bombardeado el País Vasco. ¿De acuerdo? En Raqqa es una ciudad de 300.000 habitantes y todavía no se ha dado información de que no haya una sola víctima civil. Esto no se ha demostrado. Por lo tanto, sed muchísimo más veraces cuando dais información. No se pueden bombardear ciudades. Esa no es la manera de... ¿Qué haces en este programa tampoco, vamos a ver. ¿Qué hago en este programa? Pues llevar una hora callada intentando dar mi opinión y vosotros interrumpiéndome. De todo lo que estoy hablando es información pública. La BBC hace dos días estaba hablando de 12.000 niños ya muertos en este combate, más de 300.000 víctimas en Siria. ¿Esas nos duelen? ¿Esos civiles, Andrea Levy, no son muertos también? Se está haciendo una condena de guerra desde los 28 países de la Unión Europea. Se están cambiando las leyes, creando un sistema de terror y de miedo en la población. Se están modificando sistemas de estado de emergencia y de urgencia en los estados de una manera totalmente antidemocrática. Esto es un golpe a la democracia. Un golpe a la democracia. Vaya por delante, ahora me escuchas a mí, por favor. El golpe a la democracia es el de los terroristas. Y si no estás de acuerdo, yo no tengo nada más que hablar. Los terroristas, pero no confundamos terroristas con ataques y guerra a un país. Aquí no se habla en ese tono a nadie. Vamos a cambiar, vamos a situar. Sitúate donde estás. Estás en un programa de televisión donde todo el mundo sabe y yo también estoy dando mi opinión. Pero de otra manera. He condenado el terrorismo en todo momento. Y tú estás acusando de... No se hacen acusaciones tan graves que se han comparado los muertos terroristas a un
gobierno como el de España si no tienes las pruebas. He pedido información, la trazabilidad del petróleo. Has acusado de comprarles el petróleo. Que Putin en el G20, no me interrumpas si no me he equivocado, tengo mi opinión y tengo derecho a expresarla. Putin en el G20 hace dos días hizo una denuncia y aquí no estáis haciendo eco de esa denuncia. Solo estáis dando información de un lado de la historia. Es que a mí Putin no le concedo ninguna credibilidad. Es que Putin apoyar en Siria. Esta información viene del propio Mariano Rajoy. Están buscando un tercer actor que todavía no saben quién es. Hay que apoyar en Siria. Se quieren cargar al Assad, están buscando una persona que le sustituya y mientras tanto han estado financiando armas terroristas indirectamente para cargarse un gobierno que estaba en ese país. Eso no lo contáis. Ya está bien, hombre. Y estáis legitimando la guerra y esto tiene muertos. Y muertos civiles. Y no a la guerra. Otra vez no. El 11M nos costó por el señor Aznar en el trío de las Azores. Y no lo habéis querido reconocer nunca. Va a morir gente inocente. Lo siento mucho, ya solta el mitin y aquí mitines ninguno. Mira, yo no consiento, sinceramente, que en este programa y en esta casa se diga que queremos la guerra, porque nadie quiere la guerra, todos queremos la paz. Yo he dicho que yo quiero la paz, no a la guerra. No me parece de recibo que se culpe a un solo presidente demócrata de los atentados ocurridos en Madrid que costaron la vida casi a 200 personas. Si Aznar no nos hubiera llevado una guerra ilegal, no habríamos tenido las represalias. Y esto ya está demostrado. España no estuvo en la guerra de Irak. ¿Pero qué estás diciendo, Isabel? Bueno, el mitin se ha acabado. Yo te invito a ¿tú que... ¿Tú presentas o intervienes? España intervino en la guerra de Irak. Nos llevaron a una guerra ilegal. Y Zapatero, cuando entró en el gobierno, su primer compromiso fue sacar a las guerras de Irak y lo cumplió. Y aquí hubo un atentado donde ha quedado muy claro que fue a causa del trío de las Azores. Y los atentados de la sala Bataclan son y comienzan con la intervención en Afganistán. ¿Cómo que se acabó el mitin? Es mi opinión. Y mi opinión tiene el mismo derecho que las vuestras, vale, pues y llevo una hora aguantando vuestro punto de vista. Oye, mira, y tú has llegado a decir que se está acusando por gente de Podemos, cosa que no es verdad, comparando que me estás invitando a que me vaya. Perdona, antes de irme te voy a decir una cosa. Nadie de Podemos ha dicho que los atentados, que las muertes de Siria, nadie ha celebrado la muerte de un atentado terrorista. Nadie. Están condenando muertes civiles. Vamos a ver. Estáis manipulando información. Vamos a ver, por favor, tranquilidad. No, lo que estáis diciendo es muy grave. Vamos a ver, Beatriz Alegón. Habéis acusado a Podemos de celebrar y comparar muertes civiles en París con muertes civiles. Las muertes a las que hace referencia Pisarello y yo misma son muertes civiles en Siria. Mira, Pisarello no hace referencia en ningún momento a la comparación de un terrorista con un civil. Estáis manipulando información. Bueno, defendemos la paz. Escuches un momento. Vamos a ver, la paz la defendemos todos. Pisarello también. Volver a poner la imagen de Pisarello. Vamos a ver, Beatriz. Dime que a mí no me das órdenes. Esto es te has equivocado de foro. Yo no sé a qué estás acostumbrada tú, pero me produce muchísimo desagrado el espectáculo que estás montando, porque si llevas una hora callada, me vas a perdonar, no eres tú la única que estás aquí. Llevamos dar la palabra un programa tres veces desde, y me la has quitado sin desde darla, que hemos podido ir en directo a París, hemos empezado un programa porque estamos todos callados, pendientes de la actualidad, que es mucho más importante que lo que tú tengas que decir. Se ha producido una operación peligrosísima antiterrorista en Francia, donde se ha jugado la vida a los policías y llevamos hora y media de programa dedicados a la operación antiterrorista. No a dar solamente una parte de la información y perdona, he tenido que intervenir cuando has manipulado, cuando has dicho que hemos estado condenando los asesinatos en Siria de terroristas, cosa que no es verdad y es falso, rotundamente falso. Yo defiendo el Estado de Derecho y que a los terroristas se les persiga, pero aquí nadie de Podemos, ni Ada Colau, ni Pisarello, ni yo misma, ni Pablo Iglesias hemos celebrado la muerte de ningún terrorista. Te ruego, vamos a hacer una brevísima pausa. Les voy a recordar a nuestros telespectadores. Gracias por haber intervenido, Beatriz, y te agradezco que, no te agradezco, ya te digo desde ahora que no vuelves a este plato a montar un número así. Un 62% de las personas, aquí somos demócratas, todos queremos la paz, y lo que estamos, no, por reventar el programa y no dejar a nadie hablar.